Ok, entonces vamos a darle. Vamos a utilizar los tres pedales que tengo aquí, que es el Titan OD3, el Belmont OD y el Kanji, que es como el boost nomás para que le dé ese toque especial. Entonces, pues básicamente la idea de este video es tratar de emular un sonido ochentero, tal como las bandas de, no sé, Motley Crue, Rat, Warrant, Guns N' Roses, un sonido más rockero, tirándole ese metalero un poco. Entonces vamos a estar cambiando entre ambos pedales, vamos a estar haciendo la comparación. Pero todo el rato voy a tener encendido lo que es el Kanji, pues para que le dé ese boost. Tenemos un sonido limpio, sin nada de efectos ni nada. Entonces ahora vamos a agregarle el Belmont OD, a ver qué tal suena. Se dan cuenta, puede tener un sonido agresivo y también puede limpiarlo simplemente al bajarle volumen, te limpia bien. Igual puede tener, según la pastilla que utilices, el sonido muy diferente. Escuchando, pues
está muy variado el sonido, está muy versátil. Ya depende de cómo lo ecualices. Como les mencionaba, la intención de este video es que suene más como ochentero el estilo. Pues ahora vamos a calar el Titan OD3. Tiene un sonido más moderno. El anterior, el Belmont, tiene un sonido más como tipo Marshall, saturado, como famoso Brown Sound. Por algo está saturado como ese estilo, como los Marshall antiguos, ochenteros. Y este otro es más como un triple rectifier, pero le puedes encontrar sonidos muy variados, como el que van a escuchar a continuación. Venga. Escuchar, tiene mucha ganancia y bueno, ahorita está en el modo azul, que es un poco de ataque, pero no tanto como el rojo, pero la ganancia está como un poquito menos de la mitad, digamos un 10-11 en el reloj. Y pues el boost lo tengo casi hasta el mínimo de drive, más de la mitad de volumen, y el tono la mitad casi. Entonces, pues sí, le da un poco más saturación, pero no llega al punto de escucharse demasiado molesto, digamos. Y así es este, directamente como estaba, pero con menos volumen.
de nuevo el Belmont y vamos a hacer la comparación. Titan OD. Belmont. Totalmente con la ganancia, pero aquí tengo como un divisor de pastillas que utiliza estas dos, entonces te da un sonido diferente. Y hasta para hacer así cosas más melódicas, ambientales, se puede también. Bueno, eso ya nomás son los efectos que traigo en el Vox Delay Lab, pero en sí lo que quiero oír es de que pues puedes bajarle el volumen y obtener sonidos más limpios. Yeah, ya se la saben, pedales
muy variados, muy versátiles, con sonidos muy naturales, análogos, con piezas de calidad, hechos totalmente, bueno, armados a mano. No son pedales en serie, son custom porque es bajo pedido. Y bueno, también puedes modificar algunas cosillas ahí para que sea más a tu medida, pero pues sí, básicamente es lo que estoy utilizando ahorita directamente al canal limpio. Y pues creo que no había obtenido mi sonido tan bueno o tan satisfactorio como lo tengo ahorita. Entonces, igual chéquenlos en la página, chéquenlos ahí a ver si les late y mándenos mensaje. Y pues a darle. Mira, les muestro los pedales.